Se ha especializado, se podría decir, en elaborar sus adornos en material conocido como grupol, ¿verdad? Aparte de una estructura, de un material bastante liviano, ¿verdad? En cuanto a la comisión de adorno, esta comisión cuenta con 12 personas. Tenemos la gracia de contar aproximadamente como se ha especializado, se podría decir, en elaborar sus adornos en material conocido como grupol, ¿verdad? Aparte de una estructura, de un material bastante liviano, ¿verdad? En cuanto a la comisión de adorno, esta comisión cuenta con 12 personas. Tenemos la gracia de contar aproximadamente con 5 colaboradores que son fuera de la hermandad, pero que a la larga adquieren el compromiso igual que nosotros. El largo de nuestra anda es de 14 metros por 2 de ancho y la de la Santísima Virgen es de 9 metros. Este adorno lo empezamos a trabajar en el mes de noviembre, la fecha 17, trabajando diariamente 2 horas por la noche de 8 a 10 y conforme se acercan los días se intensifican los trabajos hasta las 3, 4 de la mañana. Thank you.